pero la operación se hizo en los números que han trascendido, en los 3 millones y medio de dólares, que para nosotros es un valor de Luciano muy importante. Después, obviamente, eso tiene casi un 30% de gastos, y del remanente, el 50% fue del grupo inversor que lo había comprado hace 5 años, y del otro 50, el 10 es de la gente de Rufino y el 40 no es algo así como el resultante de la operación al club. Son más o menos 1.300.000 dólares, 1.200.000 y monedas, que se cobran en 6 cuotas, 2 en el 2023 y 4 en el 2024, donde el club tomó todas las garantías para tener la certeza de cobro. ¿Los derechos económicos se vendieron en su totalidad? No, no, el 80%, el 80%. El El 80%. 80%. Sí, ese por ciento quedó en manos de Sarmiento. Bueno, el 10% de Sarmiento y el 10% de la gente de inversora, ¿no? Muy bien. Ese 50% es el que se vendió cuando él se fue a River, ¿no? ¿Es así? Claro que lo compran ellos. Nosotros hemos, a ver, el club viene haciendo una inversión sideral en inferiores desde hace 15 años, que yo siempre te lo he dicho a vos en las veces que hemos podido hacer notas, que si no vendes uno o dos jugadores al año no lo podés sostener, no lo podés sostener, no hay manera. Y obviamente en ese tránsito el club fue vendiendo algunos porcentajes de juveniles, algunos llegaron a ser figuras, otros quedaron en inversión truncada para algún inversor, y otros tuvieron suerte. Fue el caso de Cerruti, cuando un inversor pudo invertir en Cerruti y el Pocho anduvo como anduvo, y este es el caso de Luciano. Después te puedo nombrar más de 20, que bueno, a veces al inversor no lo ayuda la suerte, o el jugador no tiene el éxito y tampoco nos ayuda a nosotros, ¿no? Pero bueno, es un formato que nosotros tenemos que ir solidificando, porque hay que sostener, es una inversión enorme mensualmente la que se hace en inferiores y desde hace muchísimos años, y sobre todo en inversiones edilicias para las inferiores. Bueno, ahora invertimos mucha plata en todo lo que es el centro de alto rendimiento, que si Dios quiere estamos inaugurando los vestuarios en los próximos días.